Él está muerto como yo, porque yo estoy muerta. Me cansé de tenerle miedo, pero ya no habrá más miedo, porque yo lo maté con mis propias manos. Lo maté. Solamente me defendí. Me cansé de sus golpes, de sus humillaciones, de llevar una vida en la que solamente era un mueble para él y solo me usaba cuando quería. Un mueble viejo. En esa esquina dentro de esas cuatro paredes. Él, cuando se convirtió en cadáver, ¿cómo cambió? Tenía otro color, otra cara. Dejó de ser persona. Hay gente que es como un animal. Viven como animales. Sienten como animales. Se mueren como animales. No lo maté solamente por matarlo. Él no me merecía. Me daba mucho miedo. Tenía que defenderme. Ya no podía más. Por eso decidí deshacerme de él. Cuando abrí el cajón encontré años de insultos, de humillaciones. Estaban sus burlas y palabras denigrantes. También había un cuchillo. Un cuchillo muy filoso. Y muchas lágrimas.